¿Qué hay, gente bonita de YouTube? Bueno, pues en este bonito video tutorial les voy a enseñar a texturar un cubo. Estoy empezando ya con un cubo, el que hice en un video anterior. Simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar mi cubo que ya tenemos hecho. Y me voy aquí a donde dice... BPV Edit, un clic. Aquí me voy a Body Painting Menu. Listo. Ok. Entonces aquí ya tengo mi objeto aquí, que es un cubo. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es darle un clic aquí. Perdón. Me estoy adelantando. Ya tengo mi objeto 3D. Entonces, simplemente para que yo pueda dibujar encima de este cubo 3D, no puedo dibujar directamente sobre el cubo. Necesito primero tener una textura que es la que se va a envolver del objeto, y con esa hoja de papel que esté envolviendo el objeto, en esa hoja de papel sí puedo pintar. Bueno, para crear esa hoja de papel, lo que tengo que hacer es irme aquí a donde dice Paint Setup Wizard, y con este asistente, que es un asistente, lo que va a hacer es crearme esa hoja de papel para que yo pueda pintar. Bueno, me está diciendo que seleccione los objetos. Ya está seleccionado. Nada más tengo un objeto. Aquí le doy todo como está. Aquí en esta parte, el Body Paint 3D, que es parte obviamente de Cinema 4D, me permite dibujar con capas. Me permite hacer una cantidad de capas tremendas. O sea, esto qué quiere decir, que yo puedo tener, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 capas, o sea, 11 lienzos o 11 hojas de papel, una encima de la otra, para dibujar. Yo en este caso nada más voy a crear una capa. Entonces aquí le voy a dar un clic aquí. Yo no quiero que se cree automáticamente. Yo le voy a dar un tamaño de lienzo que va a ser 1024x1024 y le doy finish. Ok, me crea mi lienzo, y ahora sí yo ya puedo pintar. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer es darle doble clic aquí. Y listo. Esto que estamos viendo aquí son las coordenadas de la textura y cómo se está mapeando el mapa a esa textura. Bueno, digamos, esto es mi cubo desdoblado, y esto es lo que son las coordenadas. Todo esto son coordenadas que sirven para que el programa sepa cómo se va a aplicar la textura en nuestro objeto 3D. Bueno, perfecto. Entonces ahorita yo ya puedo empezar a dibujar. Entonces simplemente lo que voy a hacer es escoger un color. Yo voy a pintar mi cubo del color rojo, pero pues obviamente mi pincel está muy delgadito. Entonces voy a escoger un pincel más gruesito. Entonces me voy aquí a Tool, o sea, herramientas, y aquí escojo un pincel más grandecito. Digamos que esta va a ser mi capa. Mi capa base. Perfecto.
Ya tengo mi cubo perfectamente pintado de rojo. Esa va a ser mi capa básica. Ahora, ya hice otra vez mi pincel un poquito más chico. Igual no tan chico, muy grande. Voy a escoger otro color, un amarillo, y voy a escribir una letra. Okay. Ahora voy a escoger otro color. Veamos. Dios. No. Aquí arriba roto mi objeto. No quedó. Simplemente le doy control Z. Y puedo dibujar aquí directamente en mi objeto 3D o aquí en la cara. A mí, para este objeto muy sencillo, se me está haciendo más fácil dibujar adentro de la de mi textura. Híjole, qué feo me está quedando esto. No estoy nada inspirado hoy. Bueno. Okay. Y ahora ya nomás me quedan las caras de arriba, que voy a usar un color blanco para esto. Me gustó mucho la boca. Bueno, ahora es que hoy no estoy inspirado. Y aquí abajo voy a dibujar una carita. Bueno, perfecto, perfectamente. Bueno, ya tenemos nuestro cubo texturado. Como podemos ver, tenemos ya un color, una capa base de rojo y unas letras y unos dibujos. Bueno, perfecto. Entonces ahorita me voy a aquí el botón este que dice Switch Layout, Repeat. Me voy a DP3D Paint. Me aparece mi objeto ya texturizado, perfecto. Me voy a modelado. Ah, no, perdón. Me voy aquí a Texture, a esta parte de aquí, a esta lengüeta que dice Texture. Me voy a File. Lo que voy a hacer es salvar esta textura. Y le pongo Save Texture As, o sea, grabar textura como. Y voy a utilizar el formato Targa.
TGA, carga.tga 24 bits. Ok, le pongo ok. Me pregunta el nombre de la textura con la que lo voy a guardar. Me da un nombre por default que se llama matcolor.tga. Le doy guardar. Y listo. Ahora me regreso a la... ¿cómo se llama? Lengüetita esta que dice View. Y me voy a File. Pongo Save As para tener ya mi cubo texturado. Y le voy a poner cubo textura. Punto cinema 4. Guarda. Y listo. Con esto concluimos este tutorial extremadamente básico de texturando un cubo en Cinema 4D. Ojalá les haya gustado, ojalá se les haya hecho interesante. Y pues hasta un próximo video. Muchísimas gracias. Hasta luego.